ese mismo espacio. Aquí viene, le tiro con este un batazo al center, que la corre. Y clasificado para la segunda etapa Cuba. Gana 11-2 Holanda. Yo me convertí en el que hizo lo que no hicieron los generales. Yo era soldado raso y las cosas salieron. Yo no pensé que iba a ser el pitch. Yo no pensé que iba a pichar. Yo pensé que yo iba como lo que dieron. El pitch es 12. Llegué a Puerto Rico y, como he dicho en otras entrevistas, yo no tenía uniforme. Le tiró al tercero y se poncha por segunda vez el cuarto bate de Venezuela. Miguel Cabrera. Cuando a mí me dieron el uniforme, si se ponen a sacar cuenta, ese juego de Panamá, el número 90, era del tamaño de la espalda completa. A mí me dieron una camisa que era 52, que posiblemente ahora, que ya tengo unas libras, me quede grande. En aquel momento, que pesaba 100 libras mojado, era diferente. Yo, ya después, cuando vino el juego contra Venezuela, me dieron una 46, más asequible a mi figura, a mi tamaño. Pero cuando yo llegué, todos los pantalones tenían el nombre. El mío venía sin nombre. Y no te estoy diciendo de que de los 30 habían 3 o 4. No, el único uniforme que estaba más confeccionado era el mío. El único uniforme, porque yo no sé cuál era el lanzador que estaban poniendo. O sea, la misma guerra con Higinio, que esté donde tenga que estar, 700 metros bajo tierra, que esté donde quiera que esté. Ese es su hueso. Pero no voy a hablar de ese hombre porque no creo que valga la pena. De 18-5. Petit saca un fly por la parte derecha. Va a Yuli, va a Borrero, deja a Yuli. Y la captura de Yuli. Todos los lanzadores en el clásico lanzaron en la preselección entre los juegos, entre 12 y 15 innings. Yo había lanzado 21 y para poder estar en el equipo, después de que hicieron el equipo y yo no estaba, hubo que jugar el equipo Cuba contra Industriales. Por supuesto, yo pichando con Industriales. Yo creo que yo no bajé a nadie de la lista. Yo creo que cuando se hizo, quedó ese espacio. Había que llevar 12 y habíamos mucho para un solo puesto. ¿Qué pasó? Que Andrada y Víctor Mesa, valga la redundancia, llegaron a la Comisión Nacional y dijeron: van a llevar un pitcher 12. Están llevando en nómina a uno de los 5 mejores lanzadores del año. Hasta aquí. Están llevando un pitcher que da strike. El 12 puede ser cualquiera. Vayan a la conclusión a ver cómo lo pueden mirar. Aparte, viene el equipo nacional del mundial. Viene, yo no fui a la Olimpiada, pero venía. Bueno, la Olimpiada fue el año malo. Sí, venía de todos los demás eventos. Es decir, de que gracias a ellos hicieron una revocación de causa. Trajeron a Industriales a jugar contra el equipo Cuba. Ponen a Rudy, a Tavares, para el equipo. Suárez ya había lanzado, creo que hacía 2 días, no podía lanzar ese juego. Lancé 6 innings yo y 3 al ley. Ahí va el rolling por segunda. También en Julius, que el tiro va segundo. No, pared a primera y doble play. Segunda, George primera. ...6-0 el equipo Cuba. Entonces, al otro día, creo que fue Ariel Sánchez que me dijo: ¿coronaste? Le dije: sí, así, hicieron el equipo, llegaron, hicieron el equipo. Pero cuando llegamos, que fue 2 días después, cuando llegamos allí, yo no tenía ni pantalón, ni uniforme. La gorra mía, Norberto me la cosió por aquí, porque no había size para mi gorra. Es decir, que pasaron muchas cosas que dieron a la postre a que yo llegara al equipo nacional y llegara y vendiera sin ningún tipo de problema todas las cajas de tabaco que tenía todo el mundo, porque yo me fui para Bullpen a venderte las cajas de tabaco, porque yo decía: yo no lo voy a pichar. Cuando el Toco me dice a mí: prepárate, que aquí no es, Dios, aquí no hay qué. Si sacan la cuenta, a nosotros nos dieron Adidas. Yo piché con Nike porque yo dije: no, a mí no me... Si después de todo lo que yo hice, yo tiré en esa preselección
27 y un tercio sin permitir carrera ni limpia ni sucia, cuando todo el mundo había tirado 12-15 y no estaba en el equipo. Y yo dije, no, yo vengo aquí a vender frituras, a tirar agüita como Robert Machado, a tirar el agua. Y yo estaba muy de acuerdo, porque yo dije, pase lo que pase, estoy casualmente, yo estoy en el bullpen y Robert Machado me dice a mí, los Spikes, digo, ¿de qué Spikes? Ahí viene, le quiero sacar línea, Rodrigo izquierdo, va buscándola, y Cuba acaba de ganar el primer juego de este Clásico Mundial. Línea de Carlos Díaz, jardín izquierdo, tercera línea, victoria de Cuba sobre Panamá, en un tremendo juego de pelota, 8-6. Salí a hacer lo que me tocaba, yo fui a lanzar con el objetivo que me dio los 6, que era que la carrera de deseo no importaba, pero bueno, fui con el objetivo que si no la hacían mejor, bueno, salió.